Gobernadores del sureste se reúnen con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Foto, Infocrow. Gobernadores del sureste se reúnen con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Foto, Infocrow. Gobernadores del sureste se reúnen con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Foto, Infocrow. Cancún, Infocrow. Gobernadores del sureste sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete para discutir el futuro de proyectos como el Tren Maya. Al respecto, el mandatario quintanarroense, Carlos Joaquín González, precisó que la construcción del Tren Maya permitirá la diversificación de productos turísticos en la zona de Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. La reunión se desarrolló en Palenque, Chiapas y según el mandatario quintanarroense, se analizaron la ruta del tren, las estaciones del derecho de vía, el desarrollo para cada una de las diferentes localidades y estados, así como los compromisos de cada gobernador para la construcción de la obra. Quintana Roo se suma al proyecto y apoyará la obra de construcción del Tren Maya, añadió el gobernador Carlos Joaquín en la parte correspondiente a Quintana Roo. El Tren Maya tendrá 6 paradas desde Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. De ahí la ruta sigue a Calakmul. Esta obra significa, para el sur del estado, movilidad y modernidad en las comunicaciones con el norte. Nos permite avanzar juntos en áreas de crecimiento, generación de empleo, desarrollo urbano y ecológico, lo que contribuye a disminuir la desigualdad, explicó Carlos Joaquín.